Buongiorno amici, estamos en el segundo video, vamos a seguir llenando el álbum Panini Digital de la Euro 2020. Este video, no se te olvide, al final no puedes irte, porque al final de este video vamos a dar códigos promocionales gratis para que puedas tener más cromos, sí señor, para que llenes el álbum rápido. Y esta vez, este video es especial porque gracias a este amici que tenemos aquí, Samuel Correa, que nos pide más códigos, pues eso es lo que vamos a hacer. Iba a dar 5 códigos por cada video nada más, pero como nuestro amici pidió códigos, voy a dar 10 códigos promocionales el día de hoy, así que se lo pueden agradecer a él. Si llenan el álbum rápido va a ser gracias a mi amici, ¿de acuerdo? Vamos a esperar a que cargue. Y mientras carga, también estoy buscando por aquí, tengo los códigos promocionales anotados. Bien, ya cargó. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente: recoger los sobres diarios, por supuesto. ¡Bum! Tenemos 2 sobres diarios. Ahora tenemos 8 sobres para abrir. Obviamente, no los vamos a poder abrir todos hoy. Eso es una desgracia. Queremos abrir todos estos sobres, pero vamos a ver quién nos sale esta vez. Tenemos un 6% lleno el álbum, así que nada, ya vamos a empezar a abrir sobres. El primero. Muy bien, nos ha salido Ozan Tufan de Turquía. Creo que ya nos salió. Creo que tenemos nuestra primera cromo repetida. Tenemos a Kasper Schmeichel de Dinamarca. Tenemos a Stefan Spirovski de Macedonia. A Lucas Maspus de República Checa. Y a Rubén Neves de Portugal, muy bien, vamos, sigamos abriendo. Sí señor, tenemos ahí sobre, creo que cromos repetidos. ¡Pum! Tenemos a Meri Demiral de Turquía, Simon Kager de Dinamarca, Anton Shunin de Rusia, João Cancelo de Portugal y Kylian Mbappé. Miren, esta es como especial. Es especial, mira, la cromo es como brillante. ¡Qué bien! Me gusta, muy bien. Después vemos qué hay aquí. Vamos a abrir otra, nos salió uno especial, señores. ¡Bum! Viene el otro. Oh, ¿qué es esto? Sign for an equal game. Esto es como una cromo especial también. ¡Wow! Muy bien. Tenemos a Jory Tillmans de Bélgica, a Stefan Lenier de Austria, a Audrey Payatov de Ucrania. ¡Oh, sí! Insigne Lorenzo. Y también es especial. Miren cómo brilla Lorenzo Insigne. Por supuesto. Por supuesto que sí. Vamos bien. Hemos estado abriendo unas cuanticas, ¿eh? A ver, vamos. ¡Pru! Tenemos... ¡Oh, no! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡El logo de la Forza Azzurra! ¡Sí! ¡Miren qué belleza! El logo, el escudo italiano. Y al lado, otro italiano más. Andrea Belotti de Italia. Muy bien. A Gibril Sow de Suiza. A Yuri Shirkov de Rusia. Y el escudo de Escocia. Qué buena apertura de cromos la que hemos tenido hoy, señores. Y no podemos abrir más. Muy bien, no importa. Vamos a ver qué tenemos aquí. A ver. Tenemos esta. Ok. No, al final como que no tenemos repetidas, ¿no? Porque esto es arrastra para intercambiar y pegar en el álbum. Ok, no, pero yo quiero ir pegándolo yo. A mí me gusta ir al álbum. Ajá, aquí tenemos una de las especiales de la primera página. Sign for a equal game. Sí, señor, por un juego igualitario. Aquí está. ¡Pum! El escudo de Italia. Tenemos a Andrea Belotti y tenemos a Lorenzo Insigne. ¡Ay, cuidado! Cuidado si armo primero la de Italia. Muy bien. El primer suizo. So. Nos salió de Turquía. Ah, no, no era repetido. Ah, no, sí. Tu fan, aquí está, ya lo tenía. Sí, ya lo tenía. Ahora hay que ver qué hacemos con él. Aquí tenemos a ¡pum! Yuri Tillmans de Bélgica. 2 daneses. ¡Pum! Schmeichel. ¡Pum! Y Kager. Me disculpo si pronuncio mal ciertas cosas, ¿eh? La verdad es que no estoy muy familiarizado con
con las palabras que tienen como tres consonantes pegadas. Aquí está, ¡pum! Portero de Rusia y Yuri. De Rusia también. Aquí tenemos de Austria. Perfecto, el austriaco. Holanda, no nos ha salido otro. Y nos salió también el primer macedonio. Uno de Ucrania. ¡Has coleccionado cuatro capitanes! ¡Ok! ¡Sí! Creo que no, creo que acabamos de hacer algo interesante. Aquí está Czech Republic. República Checa. Y muy bien. Muy bien. Ajá. Scotland, Escocia, el escudo de Escocia. Es la única que tenemos de Escocia. Polonia está ahí solito con uno solo. Eslovaquia. España, no nos ha salido ningún español, ¿eh? Ajá, y aquí tenemos este Mbappé, que es la cromo como especial, igual que Insigne. Ningún alemán, otro húngaro, nada que ver, pero sí tenemos a dos portugueses. ¡Pum, pum! Señor, sí, señor. Y aquí, vamos a ver aquí, no nos ha salido nada por acá, algo especial que tengamos siempre. Ajá, aquí está, un escudo, cuatro capitanes. Sí, señor. ¿Qué nos dieron por eso? ¿Qué nos dieron? ¿Qué es este? Ah, ¿este dos qué es? ¿Qué te... Número de cromos de oro. Dos para conseguir un cromo de oro. Tendrás que completar la tarea que corresponde al hueco de la página. Oh, qué interesante. Aquí, déjame abrirla. Ok, cuando tenemos una repetida nos vamos para acá. Y... al mazo. ¿Cierto? Ok. Al mazo. Y hecho. Entonces... ahora, zona de intercambio. Vamos a la zona de intercambio. ¿Cómo es la cosa? A ver si se me acuerdo. Crear una solicitud de intercambio. Para... solo para mi equipo. Ah, ok. Claro, claro, claro. Tenemos para todos y solo para mi equipo. Bueno, voy a poner para todos. Añado el cromo. Creo que me... ah, de Turquía. Solo tengo este. Y cromos que quiero. Perfecto. No, permitir repetidos, ¿no? Añadir equipo, quiero cualquiera de Italia, porque quiero llenar primero Italia. Sí, señor. Quiero que sea el primero que llenemos, así que lo voy a poner. Listo. Aquí se edita, aquí se cancela. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Tenemos aquí ya la solicitud y me imagino que cuando pase, pues se cambia automáticamente. Bueno, Michi, llegó la hora. Si te quedaste hasta aquí, llegó la hora de códigos promocionales. Vamos a agarrar 10. Sí, señor, 10. Todo gracias a mi Michi. De nuevo lo pongo aquí en pantalla. Samuel Correa. Él pidió más códigos. Se los vamos a dar. Empecemos con el primero. Vamos a ver. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uy, bien. 10, sí señor, vamos a poner 10. Aquí. Perfecto, empecemos primero. Euro. Vamos a poner todo mayúscula. Euro. Football. Boom, primera. Sí, cromo. A ver, de nuevo. La siguiente. 2020. Uy. 2020, Coke Game. Sí, señor. Siguiente. Siguiente. 2020, Cool Game. Sí, señor. Otra más. Otro más. Queremos más. Queremos más. Coke Best Ball. Tenemos más sobres. Se viene el otro. Coke Fair Play. Sí, señor. Y aquí tenemos un código distinto al resto. Vamos a ver qué tal. P005018662164. Vamos a ver. No, sí sirvió. Siguiente. Play Game
euro. Muy bien. Y aquí, play euro game. Bien. Otro más. Falta poco. Play. Un y el último, Play UEFA Game. 10 códigos, señores y señores. Acabamos de compartir con todos ustedes 10 códigos. Tenemos una parranda de sobres. Aquí 14 sobres para abrir, pero no podemos abrirlos todavía. ¿Qué hay aquí en los retos? ¿Aquí? ¿Qué hicimos? Colecciona todos los cromos intro, bla, bla, bla. Bueno, está bien. Pero nada, no se les olvide que en el próximo video les voy a enseñar algo interesante. No solamente vamos a dar más códigos, sino que les voy a enseñar. Va a haber un tutorial de cómo obtener más códigos promocionales, más sobres, pero de otra manera. Sí, señores, escaneando algo en especial que tienen que ir preparando la aplicación móvil del teléfono porque se hace con esa. Y aquí vamos a enseñarles cómo tener más sobres de cromos escaneando una cosa en específico que no es con códigos promocionales. Otro truco, un truco para poder obtener más sobres de cromo. No se te olvide, si te ha gustado el video, dale me gusta y le das a la campanita para que YouTube te avise del próximo video que vamos a grabar abriendo este maravilloso álbum y dándole a todos ustedes, compartiendo con todos más códigos promocionales para que llenen ese álbum rápido. Espero verlos en el próximo video. Sin más que decir, se despide de ustedes el gamer Patso.